Hola, soy Paul de Pixil y estamos en Wizon Plaza Castilla. En vuestros entrenamientos diarios estaréis acostumbrados a realizar ejercicios con pesas rusas, con barras olímpicas, ejercicios gimnásticos y muchas veces vuestras manos se os abren, os salen callos, etcétera, etcétera. Entonces vengo a traeros una de las soluciones para evitar ese tipo de problemas que serían las calleras. En el tutorial de hoy veremos diferentes tipos de calleras, cómo utilizarlas, cuál elegir, si dos o tres dedos, etcétera, etcétera. Lo primero de todo, vamos a explicar qué son las calleras. Entonces, las calleras es un elemento que va a servir para protegeros vuestras manos cuando tenéis fricción en cualquier ejercicio. Están divididos por agujeros, ¿vale? Que pueden ser dos o tres agujeros, que es donde metéis los dedos. La parte central, que es alargada, que es lo que va a cubrir la palma de vuestra mano, que es lo que normalmente sale el callo o se levanta la piel. Y la muñequera, ¿vale? Esto irá, se abre, metemos la mano y siempre tiene que ir bien cerrada. ¿En qué nos fijamos para elegir unas calleras? Pues básicamente nos fijaríamos en tres cosas. La primera de ellas sería ver el número de agujeros que tiene, ¿vale? Si dos o tres agujeros. La siguiente sería el grosor de la callera, ¿vale? Tenemos calleras un poquito más gruesas y más finas. Y por último nos fijaríamos en el material, ¿vale? Hay unas calleras que son más resistentes, otras que son un poquito más finas, y dependiendo de nuestras necesidades, buscaremos un tipo u otro. Igualmente, todo esto lo iremos explicando punto por punto más adelante. Y otra cosa que me gusta especialmente de estas calleras es que son vegan friendly, además son hipoalergénicas y son hechas a mano en España. En función de las características que hemos explicado anteriormente, Pixil tiene diferentes tipos de calleras. Por ejemplo, aquí tenemos las Falcon Grip, que están realizadas en fibra de carbono, por lo tanto es un material muy resistente que nos va a proporcionar muchísima durabilidad de la callera. Tienen un 1,8 milímetros de grosor. Al principio pueden resultar un poquito duras, pero enseguida se nos hacen rápido a la mano. El siguiente modelo serían las Falcon Grip, que sería la versión mejorada de las RX. En este caso tienen 2 milímetros de grosor, son un poquito más duras, más anchas, ¿vale? Pero porque tienen una capa muy finita en el interior, que es un poquito más suave. La durabilidad es exactamente la misma porque están hechas del mismo material, de fibra de carbono. El siguiente modelo que tendríamos serían las Azor Grip. Este es el modelo más común entre los crossfiteros a nivel mundial. De hecho, atletas de games como Sam Bridge o Gudmundsson tienen su propio modelo con Pixil, ¿vale? Y son muy suaves al tacto, son muy cómodas y por dentro tienen esta pequeña capa que es lo que hace que esta callera sea muy cómoda, ¿vale? El grosor sería de 1,8 milímetros. Al ser más cómoda, la durabilidad es un poquito menor a las RX y las Falcon. El siguiente modelo que tendríamos serían las Eagle Grip. Tienen ese nombre porque tienen un agarre tan fuerte como un águila y están compuestas por un material llamado microdiamante, que nos va a permitir que el magnesio se quede todavía más impregnado dentro de ella y por eso nos va a dar un mayor agarre y nos va a permitir realizar tiradas más largas en la barra. Por último, tendríamos las Raven Grip, que es un modelo más finito, solamente tendría 1 milímetro de grosor y está compuesto de cuero sintético. Todos los modelos están formados por calleras de 2 o 3 agujeros y tenéis diferentes colores que podéis elegir. Ahora que ya sabemos los tipos de modelos que tenemos, vamos a intentar responder la pregunta del millón, ¿2 o 3 agujeros? Pues básicamente es una elección muy personal. Para las personas que tienen la palma de la mano muy grande, lo recomendable sería 3 agujeros, porque nos va a cubrir mayor porción de nuestra palma de la mano. Para los que tenemos una mano normal, con la de 2 agujeros sería suficiente. Para las personas que normalmente les suele salir callo en esta parte de la mano,
ahí sería recomendable la de 3 agujeros, porque nos va a cubrir esa parte también. Pero sí que es cierto que la gran mayoría de atletas suelen utilizar la de 2 agujeros. Personalmente, para mí, yo prefiero la de 3 agujeros, pero porque yo he competido varias veces y se me ha abierto esta parte. Entonces, para evitar que eso me pase, pues decido utilizar la de 3 agujeros, aunque es una elección muy personal de cada uno. Una cosa muy importante es saber qué talla vamos a utilizar en nuestras calleras. Y para ello, lo primero que tenemos que hacer es pensar cómo las utilizamos. Es decir, si introducimos la callera hasta el final de nuestros dedos, si llevamos las calleras por fuera de nuestros dedos o si utilizamos el llamado pliegue de gimnasta, que ahora mismo explicaremos cómo funciona. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es medirnos desde la parte superior de nuestra muñeca hasta la parte inferior de nuestros dedos, lo que es la palma de nuestra mano, y añadirle unos pequeños milímetros. En la web de Pisil tenéis una guía de tallas que os saldrá la equivalencia de los centímetros con la talla que deberéis utilizar, S, M, L o XL. Entonces, como decía, va a depender de cómo utilizáis las calleras. Si la callera la introducís en vuestros dedos hasta el final, que sería esta, tendréis que utilizar la talla que os pone en la guía, ¿vale? Siempre tener en cuenta que quede un poquito holgada la callera, que nunca quede demasiado pegada para que podáis mover bien vuestros dedos. La siguiente manera que podríamos utilizar la callera sería por fuera, ¿vale? Sin introducir los dedos en los agujeros. En este caso utilizaremos una talla más de la que nos había dado anteriormente. En este caso, mi talla sería la M si fuese a introducir los dedos, pero si los fuese a llevar la callera por fuera, debería de utilizar una talla L. Y para realizar el pliegue del gimnasta, en vez de introducir la callera hasta el final de los dedos, la introducimos hasta mitad. Y desde ahí realizamos un pliegue con ella. De esta manera, de tal manera que la callera no queda completamente pegada a mi mano y evitamos una mayor fricción en la palma de la mano y en nuestros dedos. Por lo tanto, evitaremos que nos salgan más callos. Con el uso de las calleras es muy importante mantenerlas limpias. En los entrenamientos diarios utilizamos magnesio, sudor, a veces incluso se manchan de sangre porque se nos abren las manos. Entonces, si lo que queremos es simplemente quitar el olor de las calleras, lo que haremos será meterlas en congelador. Si por el contrario tenemos alguna mancha de sangre y queremos lavarlas, es muy importante que nunca lo hagamos a máquina, siempre las lavamos a mano. Y después de utilizarlas, si están sudadas, si están lavadas, si están algún tipo de humedad, es muy importante dejarlas secar para que esa humedad desaparezca y no cojan malos olores. Por último, vamos a ver cómo utilizar las calleras. Lo primero de todo, abrimos el velcro e introducimos la callera hasta nuestra muñeca y, muy importante, cerrar bien el velcro. Tampoco que os apriete demasiado, pero sí que esté bien seguro, bien sujeto, porque además con la muñequera os va a permitir tener una mayor movilización de la muñeca, y a la hora de realizar movimientos olímpicos os va a ayudar para no tener hiperextensión en la muñeca, ¿vale? Entonces, para realizar movimientos gimnásticos la podéis colocar en esta posición, y para realizar la barra, movimientos olímpicos, podéis darle la vuelta. De esta manera tenéis la palma de la mano libre. Si vamos a utilizar la callera metiéndola dentro de nuestros dedos, la introduciríamos en esta posición. Ya veis que cuando son de 3 dedos, en la parte cercana a mi pulgar tiene que estar la parte diagonal, que me cubra bien esta zona de la mano, donde nos pueden salir posibles callos. Si por el contrario fuese una callera de solamente 2 dedos, como por ejemplo puede ser esta, la introduciríamos simplemente en los dedos del centro y la ataríamos a la muñeca. Si la manera de utilizar nuestra callera es sin introducir los dedos, simplemente la colocamos en esta posición, de tal manera que cuando yo me cuelgo la barra, la tengo ahí bien sujeta. Y si realizásemos, si nos colocásemos las calleras con el pliegue del gimnasta, que hemos hablado ya antes de él, en vez de meter los dedos hasta el final, los metemos simplemente un poquito y desde ahí realizamos el pliegue, ¿ok? En esta posición. En mi caso, esta sería la talla perfecta para meter bien los dedos, pero si quisiese realizar llevarlos por fuera o con el pliegue, necesitaría una talla más.
¿vale? Para que fuese más fácil cogerlo en esta posición. Hasta aquí toda la información que teníais que saber para comprar unas calleras y cómo utilizarlas. Si tenéis cualquier duda o queréis dejarnos algún comentario, podéis hacerlo aquí abajo. Y no os olvidéis de suscribiros a nuestro canal para saber todo lo relacionado con el mundo del CrossFit.